Hola, muy buenas, les hablamos desde Sevilla. Estamos aquí en Heliópolis, estamos en el Benito Villamarín, estamos ante una de las aficiones más apasionadas de España. En el terreno de juego ya está el Betis, que se enfrenta ni más ni menos que el Real Madrid. Mira, Paco, entre otras cosas me gusta Modric porque es como yo, que te hace bueno a ti. Modric hace bueno a los que tiene alrededor. En el centro del campo se encuentran muy poquitos jugadores en el mundo como él. Ayuda a crear fútbol y aunque parece frágil, trabaja sin parar. Pocas veces habrá visto a un nigeriano con sombrero cordobés, pero en el Villamarín eso sucedía cada vez que Finidi marcaba un gol. Tal cual, cuando marcaba desde la grada siempre le lanzaban un sombrero que Finito, como le llamaban aquí, se ponía con una sonrisa de oreja a oreja. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Tengo curiosidad por saber cómo has visto a Benzema en esta primera parte, Paco. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya. Perdido la posesión. Ya está el encuentro finalizado con victoria del Madrid. Bueno, se acabó lo que se daba, han perdido el encuentro y no deberían buscar excusas. Eso es, Manolo, estaba en sus manos hacer las cosas bien. No lo han hecho y lo han pagado con la derrota. Háblame de Messier, háblame de Karim, háblame de Benzema, Paco. Estará encantado tanto en lo personal como en lo colectivo. Su equipo ha ganado y encima él ha marcado el tanto de la victoria. El Betis es el primero en tocar el balón en el partido. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Juega Bale. Benzema las clava desde ahí. ¡Gol de la elegancia! ¡Gol de Karim Benzema! Cuidado que el Madrid puede crear peligro. Gareth Bale. Bale dispara. El disparo se marcha por poco, la defensa ha presionado bien. Sí, han podido impedir un remate cómodo, por suerte para ellos. El expreso de Gareth Bale. ¡Qué ocasión tan buena! El remate no es malo, pero se les va. Sí, va a ser saque de puerta. Está en una situación de crear peligro. ¡Chuta Toni Kroos! Parece que tiene la mirilla torcida. Messi chuta puerta. Benzema controla el cuero. Nada, el balón se marcha muy por encima de la portería. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Este córner es su oportunidad para empatar el encuentro. Corre desde la banda buscando el ataque. Vaya desastre de tiro. Benzema prueba el disparo, se aprovecha en el córner, podría no meter.